Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Estrés Creativo. Mi nombre es Lidia Zúñiga y bueno, hoy quiero compartirles el video de cómo tejer este muñeco, que es un muñeco muy sencillo, muy práctico, muy fácil. Y pues bueno, vamos a ver ahorita lo que se necesita. ¿Qué necesitamos? El estambre, obviamente. Vamos a tener estambres aquí de varios colores, sobre todo aquellos que ya nos van quedando en pequeñas porciones de otros amigurumis que hemos estado tejiendo. Vamos a necesitar lo que es el marcador de puntos, el gancho. Aquí les voy a decir algo. Yo suelo utilizar estos tres tipos de gancho, que es el G, que aproximadamente yo creo que debe ser como un 4, el 3 y el 3.25. La mayor parte de mis amigurumis los tejo con 3.25, pero en esta ocasión lo vamos a tejer con este, que es el número 3 o a 3.25. Aquí pueden ver la diferencia del gancho. Es bastante la diferencia, entonces pues ya es cuestión de ustedes, ¿ok? ¿Qué tipo de estambre? Ya puede ser grueso. Por aquí tenía un estambre grueso, pero ya no. Quería mostrárselo, sí, pero ya no lo tengo aquí a la mano. Ah, caray. Bueno, pero es estambre grueso que se llama bulky yarn, o es el estambre más grueso, ¿ok? Bueno, en ojos ajustables necesitamos, en caso de que no tengan ojos ajustables, no se preocupen, pueden utilizar lo que viene siendo el bordado, ¿ok? Bordado y listo, sencillo, práctico y fácil. No tienen que batallar muchísimo. La otra es que ustedes los tejan con estambre negro y hagan un diseño diferente, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar. Un anillo mágico. Con 8 puntos, 1, ponemos el marcador, y cerramos el anillo. La siguiente vuelta va a ser 8 puntos. Hay que cerrar bien el anillo mágico. Uno. Dos. Tres. 4, 5, 6, 7, y en este último vamos a hacer el cambio de color a lo que viene siendo nuestro pantalón. En este caso se lo vamos a hacer de color rosa. Hacemos el nudo. Y seguimos tejiendo con el color rosa. Aquí ya podemos cortar el color rojo. Y vamos a tejer otro punto, otra vuelta de 8 puntos bajos. Uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho.
Ahora, en la siguiente vuelta, que viene siendo la número 4, vamos a tejer 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3. Y vamos a terminar esta vuelta con 10 puntos bajos. Uno, dos. Ahora, la siguiente vuelta va a ser de 10 puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9 y 10. Y aquí vamos a cerrar con un punto deslizado. Ay, perdón. Y cortamos el estambre. Y esta es la primer pierna. Ahora vamos a tejer la segunda. Muy bien, ya tenemos aquí las dos piernas, ahora las vamos a unir. Vamos a comenzar de un punto anterior, pero primero vamos a tejer cuatro cadenas. Una, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y 10. Estos son los 10 puntos de la primera pierna. Ahora vamos a tejer los 4 puntos de la cadena. Tenemos el primero 1, 2, 3, 4. Como está tejido aquí, vamos a tomar el de este lado. Uno, dos, tres y cuatro. Ahora vamos a tejer los 10 puntos. Uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, saco aquí el hilo, se me enredó. Ocho, nueve y 10. Y otra vez vamos a tejer
¿Dónde está la cadena? 1, 2, 3 y 4. Ok, entonces ya hicimos aquí la unión de las dos piernas. A continuación vamos a tejer una. Aquí ya tejimos las cuatro vueltas. En realidad yo conté hasta la número 10, la vuelta número 10. Ahora lo que vamos a hacer, miren, déjenles digo, para que el tejido no se vea chueco, hay que hacer las disminuciones a los lados, a los costados. Es más fácil ya que no se, ya que se tiende a esconder un poquito las disminuciones del lado de los costados. ¿Por qué? Porque vamos a poner nuestros, los bracitos, entonces eso taparía lo que viene siendo la disminución. Ese es opcional, ¿ok? Igual pueden hacerla en la parte del centro. Por ejemplo, aquí empezamos y aquí hacemos la disminución. Pero ya es decisión de cada persona que teje, ¿ok? Yo nada más les mando, les comparto lo que viene siendo el patrón base y ustedes ya hacen las modificaciones que a ustedes más les guste, ¿ok? Bueno, aquí yo lo que voy a hacer que en cada vuelta, voy a hacer una disminución a los costados, ¿ok? Hasta que lleguemos, a lo que viene siendo 12 puntos, lo que viene siendo el cuello, o 14, ¿ok? Ahorita vamos a hacer las disminuciones en cada vuelta, ahorita les voy a explicar. Aquí está nuestra primera vuelta, ¿verdad? Que esta vendría siendo la 11, 1, 2, 3, 4, y aquí cuando llegamos a lo que viene siendo el costado, aquí vamos a hacer la disminución, una disminución nada más. Nosotros vamos a ir acomodando las disminuciones a que queden en el costado. Vamos a hacer una de este lado y otra de este lado, ¿ok? Y en esta vuelta, si teníamos 28 puntos, que viene siendo 10 de la primera pierna, 10 de la segunda y 4 de cada lado, o sea, la cadena se tejieron por los ambos lados, entonces son 28 puntos. Entonces en esta vuelta tendremos que terminar con 26 puntos. ¿Por qué? Porque hicimos la disminución de este lado y vamos a hacerla de este lado, tratando de que quede lo más centrado posible la disminución. Ok, aquí ya hicimos la segunda disminución. Vamos a terminar la vuelta. Si quieren pueden contar los puntos, si no, no hay necesidad. Ya hasta el final, cuando vean ustedes que sean 12 o 14 puntos, entonces a partir de ahí empezamos a hacer lo que es el cuello, o lo dejamos así para poder unir la cabeza. Ok, entonces vamos a seguir tejiendo y hasta que lleguemos a los 12 o 14 puntos en la parte de arriba, ¿ok? Un detalle, si ustedes quieren tejer todo hacia arriba de color rosa, está perfecto. Pero si quieren hacer el cambio de color de aquí hacia arriba, como por ejemplo una playera o un diferente color de la parte de arriba o del top, entonces es importante hacer el cambio a partir de la vuelta anterior, ¿ok? Esto quiere decir que yo en mi caso voy a desbaratar aquí estaba el marcador, este es el último punto, entonces lo que voy a hacer va a ser un punto deslizado. Okay. Vamos a tomar el color que queremos. En este caso voy a utilizar este, voy a seguir con el color rojo. Ok, poquito aquí. Ok, vamos a unirlo a este color rosa. El color rosa, pues ya no lo vamos a utilizar por ahora. Y ya lo dejamos aparte.
Ahora aquí, como hicimos un punto deslizado, no un punto bajo, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Aquí es donde acaba. Hacemos un punto. Deslizado aquí y aquí mismo vamos a tejer, en este mismo vamos a tejer un punto bajo, ok, y este va a ser nuestro primer punto de la siguiente vuelta, no la cadenita esta, ok, acuérdense, esta no es esta no la vamos a contar como punto, vamos a seguir tejiendo. Entonces vamos a tejer los puntos que nos corresponden y hacer la disminución correspondiente al costado. Yo voy haciendo una disminución de un lado y luego a un ladito, a un costado, hacemos la otra para que se pierda la disminución. ¿Ok? Muy bien, vamos a terminar esta vuelta para explicarles, para que seguir tejiendo en espiral, nada más para que ahí no se note tanto el cambio de color. Vamos a seguir tejiendo. Aquí hacemos la disminución, que es el otro costado. Ya vamos a llegar al final de la vuelta, ¿ok? Y luego estos se atoran ahí. Ya llegamos al final. Ok. Y si se fijan, este no se va a tejer, porque este no es el que necesitamos. Vamos a tejer este, que es el punto bajo. Ok. Y así vamos a continuar tejiendo nuestro amigurumi en espiral, nada más era ahí para poder cambiar el color y que no se notara tanto el cambio de color. Entonces continuamos con nuestras disminuciones hasta llegar al cuello. Ay, perdón, vamos haciendo una y una. Muy bien. Ahora bien, vamos a tejer ahora sí lo que viene siendo el color de la camisa hacia arriba. Y posteriormente seguimos con los bracitos, la cabeza y lo demás. Ya llegamos aquí a lo que es la parte donde vamos a poner el cuello. Entonces hasta aquí vamos a dejar lo que es nuestro cuerpo. Vamos a rematar con un punto deslizado. Aquí cortamos una hebra larga para unirla a la cabeza y ahora vamos a hacer lo que es las manos. Vamos a utilizar este color, que es el que voy a utilizar para el color piel. Igual hay otros que tengo por ahí, pero este me gusta un poquito más porque es un color diferente. Bueno, aquí le voy a... ¿dónde dejé la hebra? La perdí. Bueno, aquí está. Vamos a continuar con los bracitos y para los brazos vamos a utilizar el color, bueno, en este caso voy a utilizar este color que me parece un color piel a mí, ¿verdad? Vamos a hacer un anillo mágico. Vamos a empezar con 6 puntos bajos. La mano tiene que ser más delgada que el pie. Uno, ponemos nuestro marcador y hacemos los 6 puntos bajos. Muy bien. Las dos primeras vueltas es de color piel. ¿Por qué? Porque es el color de lo que es la mano. Posteriormente vamos a hacer el color del de la playera o en este caso de la sudadera, vamos a hacer como una sudadera.
Vamos a hacer otra vez 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Ya este va a ser nuestro, lo que es la manita. Ahora vamos a cambiar el color. Con un punto deslizado. Cambiamos el color. Vamos a poner el color de la playera, que es el color rojo. Y este punto deslizado no lo contamos, ¿ok? Este no se cuenta. 1, 2. Y ahora vamos a contar de la 3 a la 10. Vuelta de 6 puntos bajos. 1, 2, 3. 4, 5 y 6. Contamos los puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este es el punto deslizado que hicimos, así que nos vamos a brincar hasta el otro punto para continuar. Igual podemos hacer aquí un punto deslizado. Perdón, es hasta acá donde cambiamos el color. 1, ponemos nuestro marcador. Esta sería la vuelta número 4, y así sucesivamente hasta llegar a los 10 vueltas. Cuando lleguemos ya al final de nuestras vueltas, lo que vamos a hacer es que vamos a meter el hilo restante como si fuera el relleno. Los brazos no van rellenos para que no queden tiesos, ¿ok? Si acaso muy poquito. En el siguiente punto vamos a tejer por ambos lados. 1, 2 y 3. ¿Ok? Y cerramos, dejamos una hebra para unirla al cuerpo, que va a ir aquí. Entonces ya hacemos el siguiente brazo y comenzamos a tejer la cabeza. Aquí ya terminamos lo que son los bracitos. Ahora vamos a continuar con lo que es la cabeza. Para la cabeza vamos a empezar con 8 puntos bajos en un anillo mágico. Como tengo aquí este nudo, lo voy a cortar. Así si lo ocupo después. Ahí lo tengo. Bueno, déjenme enfoco un poquito. Ahí. Vamos a tejer 8 puntos bajos en un anillo mágico. Vamos a empezar. Esa será nuestra base de nuestra cabecita. Okay. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cerramos nuestro anillo mágico bien cerradito, ¿ok? Y vamos a tejer un aumento
en cada uno de los puntos anteriores y terminaremos la vuelta con 16 puntos bajos. 1, 2. Ustedes pueden personalizar cada uno de sus muñecos que vayan tejiendo. Pueden agregarle accesorios, cambiar de color en cada vuelta y les va a quedar súper bonito. Así que espero pronto ver sus creaciones y me las compartan en Instagram, que me pueden seguir como Estrés Creativo. También me pueden encontrar en Facebook, Snapchat y Telegram para poder compartir su trabajo. Muy bien, aquí ya tenemos los 16 puntos. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. La siguiente vuelta vamos a tejer un punto bajo y un aumento y terminaremos la vuelta con 24 puntos. Un punto bajo y un aumento. Aquí lo interesante es que ustedes pueden hacer el mismo muñeco en diferentes tonos de piel y de ropa y es la misma base del muñeco. Pueden hacer todos los personajes que quieran con este sencillo patrón. Vamos bien, un aumento, un punto bajo y un aumento, un punto bajo y el último será un aumento. Muy bien, ahora la siguiente vuelta vamos a tejer dos puntos bajos y un aumento y vamos a terminar la vuelta con 32 puntos. Después de saqué la vuelta número 4, vamos a tejer de la 5 a la 15 con 32 puntos bajos, ¿ok? Y esto será lo que viene siendo la cabeza, dos puntos bajos y un aumento. Vamos a terminar esta vuelta y las 5 y las 10 vueltas más de 32 puntos bajos. Y ahorita les digo cómo ya se va viendo la cabecita para empezar a hacer las disminuciones y unirlo a la cabeza. Aquí ya están los 32 puntos bajos. Ahora vamos a tejer las 10 vueltas de 32 puntos bajos. Aquí ya terminamos las 10 vueltas. Ahora vamos a empezar a tejer las disminuciones. Vamos a empezar con 3 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3 y la disminución. Y así vamos a terminar toda la vuelta. La siguiente vuelta vamos a tejer dos puntos bajos y una disminución. Así toda la vuelta. En este punto, una vez que terminamos las dos disminuciones dos puntos bajos y una disminución, ahora vamos a rellenar lo que es nuestra cabecita. Vamos a utilizar el relleno sintético. Hay de diferentes tipos de relleno, tanto de algodón o retazos del estambre que les vaya quedando, también lo pueden utilizar. Yo lo que hago es la siguiente manera. Pongo el relleno y le voy haciendo un hoyo en medio del relleno, así. Y entonces aquí ya voy a poner lo que resta del relleno según la firmeza que nosotros querramos en nuestro amigurumi. Entonces esto le falta un poquito más. Hay que dejarlo bien rellenadito, bien relleno.
Quiero tratar de dejar de decir tantos diminutivos. Okay. Así acomodando que quede, pero que no se abra el tejido, ¿okay? Siempre la cabeza lleva un poquito y siempre dejar aquí el hueco en el centro. ¿Por qué? Porque vamos a poner nuestro ¿cómo se dice? Esqueleto. Ok, ahí está. Ahí parece que ya está nuestra cabecita. Ahora la siguiente vuelta es de un punto bajo y una disminución. Y nos vamos a quedar con 8 puntos bajos. Y ahí vamos a cerrar. Ahí vamos a dejar lo que es nuestro la cabeza. Un punto bajo y una disminución. Tenemos que dejarlo en 8, ¿ok? Creo que la siguiente vuelta se hacen disminuciones, pero hasta aquí vamos empezando a acomodar el relleno que se vaya haciendo bolita, ¿ok? Bueno, vamos a terminar para dejar aquí más cerradito de 8 a 10 puntos bajos lo que viene siendo esta parte del cuello de la cabeza. Aquí ya para cerrar vamos a hacer un punto bajo. Uno, vamos a cerrarlo en 10 u 8. Uno. Dos. Una disminución. Tres. Cuatro. 5, 6, 7 y 8. Y por último, la disminución y los dos puntos bajos. Y ahí está. Bueno, así ya los vamos a dejar. Vamos a dejar una hebra larga porque vamos a unirlo al cuello. Vamos a cerrarle aquí, miren, les voy a enseñar. No sé dónde dejé mi otra aguja, pero con esto les voy a decir. Más pequeña, uy, uy, uy. Más gruesa. Déjenles cuento que yo tengo muchas agujas. No sé qué material ustedes tienen, que tienen varios y que casi todos los usan. Yo, por ejemplo, agujas y ganchos. Vamos a meterlo aquí. Lo sacamos por acá o lo metemos por aquí la aguja y ya quedó más cerrado. Okay. Ya nos venimos por acá para y listo, ya va a quedar esta parte de aquí, la necesitamos así para poner la cabeza. Okay. Muy bien, ahora vamos a hacer el cabello. Pues yo creo que se lo voy a hacer de color naranja, me gusta este color, se me hace bonito, o igual le podemos poner este color que es un color gris. Pero creo que le voy más al color naranja. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, vamos a empezar con un anillo mágico o 4 puntos cadena, como ustedes quieran. Vamos a hacer en esta ocasión 4 puntos cadena. 1, 2, 3, 4. Y metemos en la segunda, hacemos el punto deslizado. Y ya tenemos aquí lo que va a ser el anillo mágico. Dejemos un punto crochet, un punto cadena y vamos a empezar a hacer los puntos crochet. Aquí llevamos uno, vamos a tejer aproximadamente vamos a tejer 8 puntos bajos para lo que viene siendo el cabello. 9, está bien, 9. 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6, 7, 8 y 9. La diferencia del anillo mágico al punto cadena es que se hace un poquito más aquí el hoyito, pero pues es casi lo mismo, es muy insignificante, a menos que sea mucho el detalle. Si se fijan aquí, si se fijan aquí, es muy, 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 muy básico. Muy perdón, muy casi insignificante la diferencia. Entonces vamos a tejer aquí un punto bajo, vamos a tejer doble punto o un aumento en cada uno de estos. Va a ser 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dejen ver que haya tejido todo, ¿verdad? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y los dos últimos, 17 y 10 y 8. Muy bien. La vuelta número 3, vamos a empezar a tejer lo que es el cabello. Vamos a tejer un punto bajo, un punto un punto deslizado, punto enano, no sé cómo lo conozcan, pero es deslizado. Y aquí vamos a empezar a hacer las cadenas. En mi caso voy a medir hasta donde quiero el cabello, quiero que sea una melenita, entonces vamos a ver hasta dónde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, vamos a ver, vamos a hacer 15, 13, 14 y 15. Vamos a tomar la lazada y en el primero, el segundo hasta el tercero vamos a tejer puntos altos o doble crochet. Así toda la cadena de 15 puntos, o sea, serían los 11 aproximadamente, acabaríamos, ¿no? Si dejamos 3, 1, 2, 3, empezamos en el 14, perdón, en el 12, entonces serían 12. Ahorita vamos a ver cuántos acabamos. Vamos a hacer 8 del mismo tamaño y 8 de otro que vendría siendo el copete o el tupé. Pero ya sería como de unos 12 puntos. Aquí vamos a contarlos. ¿Cuántos serían? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces tejimos 13. Vamos a hacer todos los 9 que siguen de 13 y los otros 9 van a ser de 11 o de 10. Aquí mismo vamos a hacer un punto deslizado y en la siguiente otro punto deslizado y tejemos las 15 cadenas. Así toda la vuelta. Este puede ser así, pero si se fijan hace este bordo. Entonces vamos a modificar la puntada y vamos a hacer de aquí donde tejimos al siguiente un punto deslizado, que ya se ve mucho mejor, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tejer las 15 cadenas y vamos a hacer lo mismo 9 veces. Bueno, para lo que viene siendo el esqueleto o la estructura del cuerpo del amigurumi, que es este que va aquí adentro, se va a meter así, déjenles explico,
una pierna y luego la otra. Que no se atore aquí en las, en el tejido. Ya. Listo. Este va a ir así. Okay. Para que le dé más, pues sí, más forma al cuerpo. Y ya nada más vamos a poner la cabeza aquí. Recuerdan que cuando estábamos haciendo el relleno, les mencionaba que dejaran un hueco en la parte del centro. Este más o menos así, para que pueda entrar lo que es el alambre. Y así quedaría. Aquí vamos a ponerle relleno. Claro está. Le vamos a agregar relleno una vez que ya le pusimos el esqueleto de alambre. ¿Ok? Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar alambre. Yo en este caso tengo alambre delgadito. Es un alambre muy, no sé el grosor del alambre, pero es muy, muy delgadito. Y bueno, tenemos aquí el cuerpo de nuestro amigurumi. Entonces vamos a hacerlo de manera doble. Vamos a considerar aquí la pierna, esta pierna aquí, vamos a considerarla así. Vamos a enroscar el alambre. Después vamos a hacer la figura como si fuera esto, que viene siendo la cadera. ¿Ok? Y vamos a hacer la siguiente pierna. Okay, vamos a torcer otra vez el alambre. Tenemos que hacer que quede del mismo tamaño, ¿ok? Así. Muy bien. Ahora, más o menos aquí donde vemos el tamaño del cuerpo, donde va a ir la cabeza, que más o menos unos 2 o 3 centímetros, vamos a doblar otra vez. Y entonces ya vamos a cortar el alambre. Mientras no lo corten, porque puede parece que no, pero se puede hacer más corto o más largo, ya depende el muñeco, pero o cuando enroscan el alambre puede hacerse más más corto. No sé si me des a entender, pero así. Ok, entonces ya vamos a enrollar aquí el alambre restante y vamos a hacer aquí como un pequeño nudo con el mismo alambre para que se refuerce aquí. Este alambre pues es muy muy manejable. ¿Ok? Y ya aquí está la estructura de lo que es el cuerpo. Es algo súper sencillo. ¿Ok? Ya nada más lo ponemos dentro de nuestro muñeco. Como les dije, de manera con cuidado, que no salga por el tejido. Nos vamos ayudando con los dedos. Ahí ya está. Ahí ya está. Y aquí ya queda la estructura o el esqueleto. Y aquí queda la cabeza. ¿Para qué está el esqueleto? Bueno, pues este es para que la cabeza, como es un poquito más grande, casi el mismo tamaño del cuerpo, esto nos va a ayudar con el alambre a que no se, se caiga al momento de tejer, de coserlo, ¿ok? Bueno, ahora sí, continuamos con lo que es la capucha. Ok, entonces ya tenemos aquí lo que es el cuerpo, los brazos, el cabello y la cabeza. Ahora vamos a tejer el hoodie o la capucha, que también se conoce así como la capucha. Vamos a empezar con un anillo mágico y vamos a ir haciendo aumentos, 6 aumentos por vuelta, pero no vamos a empezar con 6 puntos bajos, vamos a empezar con 9 puntos bajos nuestro anillo mágico. Vamos a tomar aquí el punto de ajuste. Uy, se me cayó. Vamos a agarrar aquí otro marcador. Ay.
Bueno, aquí ya terminamos lo que es el círculo, o bueno, en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, un hexágono. Sí, de 54 puntos bajos toda la vuelta. Ahora vamos a hacer lo que viene siendo como un medio círculo, que va a ser la capucha, y vamos a hacer de 9 a 10 vueltas aproximadamente, para que quede lo que es la capucha. Entonces vamos a hacer ahora lo que es, tiene que quedar más o menos así. Les enseño. Así, tiene que quedar lo que viene siendo la capucha de este tamaño, o el hoodie. Y ya al final vamos a hacer 54 puntos altos toda la vuelta. Entonces hacemos las 10 vueltas, después una vuelta, la última vuelta va a ser de 54 puntos altos, y terminaremos haciendo un pequeño canastito. Y ya posteriormente se ensambla todo lo que es el muñeco. Ya les voy a poner en speed para que ustedes puedan verlo y darse la idea, para que ustedes también, al momento de que vayan a armar su muñeco, pues tengan más o menos la idea cómo se tiene que hacer. Pero es un armado muy básico, ¿ok? Bueno, entonces hasta aquí vamos a terminar el paso a paso. Ya el final solamente les comparto el muñeco terminado como al inicio. Y pues bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado el video. Recuerden comentar, calificar y pues seguirme en las redes sociales como Estrés Creativo. Así que bueno, muchísimas gracias, y vean el final del video con lo que es el muñeco terminado. Hasta la próxima.